A y N pertenecen a los naturales. Hay que demostrar que A elevado a 2N menos 1 es divisible por A más 1. Partimos entonces considerando que N toma el valor 1. Si N igual a 1, que N pertenece a los naturales, entonces podemos reemplazar y nos va a quedar A elevado a 2 por 1. 2 por 1 es 2 menos 1. Y A cuadrado menos 1 se puede expresar como el producto de una suma por su diferencia, o sea, A más 1 multiplicado por A menos 1. Luego aquí tenemos un producto que contiene A más 1. Por lo tanto, esta expresión es divisible por A más 1. Divisible por A más 1 y se cumple. Segundo, si n es igual a k, entonces reemplazamos n por k y a queda elevado a 2k menos 1. Y aceptamos que esto es divisible por a más 1. Se acepta como verdadero. Y ahora el número siguiente, o sea, n igual k más 1. Efectuamos el reemplazo de n por k más 1 y va a quedar a elevado a 2 multiplicado por k más 1 menos 1, divisible por a más 1, pero esto tenemos que demostrarlo. Entonces, por demostrar de que esto que acabamos de colocar es verdadero, es cierto. Entonces, para demostrarlo, vamos a partir con el punto 2, que ya aceptamos que eso es verdadero, o sea, a elevado a 2k menos 1, divisible por a más 1. Ahora que ya tenemos ese punto de partida, como necesitamos formar un a elevado, si multiplico aquí, sería 2k más 2. Y aquí tenemos a elevado a 2k. A 2k. Entonces, como necesito formar esa expresión, lo que voy a hacer es el a elevado a 2k menos 1 lo vamos a multiplicar por un número cualquiera, va a seguir siendo divisible por a más 1. Entonces, ese número cualquiera conveniente es el a elevado a 2 al cuadrado y sigue siendo divisible por a más 1. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, para poder multiplicar y formar este primer término de esta expresión que queremos demostrar. Entonces, a elevado a 2 por a elevado a 2k, conservamos la base, sumamos los exponentes, así que queda 2k más 2 el exponente, menos a cuadrado por 1, que es a al cuadrado. Todo sigue siendo divisible por a más 1. Ahora, como aquí en el primer paso demostramos que a más 1 por a menos 1 es divisible por a más 1, por el hecho de en el factor tener un a más 1, eso lo vamos a utilizar ahora en esta parte. Voy a colocar a elevado, voy a factorizar por 2, factor de k más 1 menos a cuadrado, y esto es divisible por a más 1 y voy a agregarle otro elemento que es divisible por a más 1. Y ese elemento va a ser justamente el que les decía al principio que lo colocamos en el punto 1, o sea, a más 1, a menos 1, y todo entonces sigue siendo divisible por a más 1. Esto es entonces lo mismo que a elevado a 2 multiplicado por k más 1 menos a cuadrado. Y bueno, efectuamos el producto de esta suma por su diferencia, que va a quedar a cuadrado y menos más 1 por menos 1, menos 1, todo divisible por a más 1. Y pues nos permite simplificarlos al cuadrado. Al simplificarlos al cuadrado, entonces nos queda finalmente a elevado a 2 multiplicado por k más 1 menos 1, que es divisible por a más 1. Y ahí entonces comprobamos este tercer punto y por lo tanto a elevado a n menos 1 es divisible por a más 1.